Bueno, mi gente, bienvenido al programa Mi Camino. Yo soy su host Jaime Robles y hoy tenemos de invitada a Naomi. Y le voy a hacer unas preguntitas aquí a Naomi. Bueno, Naomi, ¿cómo, cómo te sientes hoy? ¿Cómo está todo? Todo bien, gracias, Jaime. Qué okay, bueno, gracias a Dios. Tengo una pregunta que hacer. Primero, la pregunta es: Quiero saber cómo fue que conociste a Jesucristo como tu salvador y cuándo fue ese momento que conociste. ¿Cómo fue? Okay. Bueno, Jaime, yo tenía la edad de 13 años, era un adolescente. Eh, antes de eso nosotros no, en sí no íbamos mucho a la iglesia y no practicábamos nada así religioso en mi casa. Pero a esa edad una, una prima mía de Puerto Rico llamó a mi papá, que hacía años que no la veíamos, en ese tiempo vivíamos en Massachusetts. Entonces pues ella nos dijo, ah, tienen que ir a la iglesia porque mi grupo va a estar ahí cantando y yo quiero verlos y mi papá dijo, ah, oh, pues vamos para allá. Eso fue en Boston. Entonces pues fuimos para allá esa noche y el grupo de ella cantó, el grupo era el grupo Agape. Y luego este, estaba el predicador Alejandro Bullón, que iba a tener la parte de, de la predicación. Yo no conocía quién era él en ese momento. Pero pues nosotros nos quedamos para todo el programa y, ¿sabes? Su, su predicación y comenzó a hablar del amor de Jesús. Yo nunca lo había escuchado de esa manera como él lo presentó. Y recuerdo que en ese momento el Señor de verdad me tocó el corazón. Y pues sentí que de verdad Jesús me amaba y... En ese momento, pues, no sé, como que las lágrimas se me estaban saliendo y yo estaba tratando de taparme porque yo no quería que nadie me viera. Él hizo un llamado y en ese día, pues yo no me paré, pero sí le dije a mi papá que yo quería seguir yendo todas las noches a, a la semana de oración y así fue. Fuimos todas las noches y, y al final de la semana de oración, pues toda la familia completa aceptamos a Jesús. Qué bueno, qué bueno, me alegro de eso. Bueno. Háblame de tu pasado, antes de conocer a Jesucristo. ¿Cómo fue tu niñez? No. Bueno, mi niñez fue en Puerto Rico, en el pueblito de Comerío. Mi papá también cantaba. Él es, bueno, canta, él es cantante. Y, pues, en ese tiempo, él cantaba en restaurantes allá en la isla. También habían varios artistas que le pedían que cantara de background vocals, así, de hacerle voces. Entonces, pues, me acuerdo de ir a esos restaurantes con ellos también a, cuando él iba a los diferentes este, shows, pero lo más difícil de mi niña fue cuando mi papá en esa, en ese mundo este también se envolvió mucho con el alcohol y se convirtió en alcohólico ya no podía vivir sin sin eso y recuerdo las noches así que estábamos quizás en un restaurante salíamos a las dos de la mañana y mi papá no podía guiar mi mamá tampoco guiaba entonces pues mi hermano de 12 años mi, mi papá lo ponía a guiar y eso pues era bien difícil ese, ese momento entonces cuando Dios hizo esa transformación en la vida de mi papá. Eso fue como una afirmación de que Dios es real, porque solamente Dios puede hacer un cambio así. Eso es verdad, eso es verdad. ¿Y cu cuál fue la decisión que tomaste en vez de hacer música secular, mundana? ¿Por qué tomaste hacer música cristiana, música sacra? Sabiendo que en este, en la mundana hay dinero, está la fama, que es lo que mucha gente anhela. ¿Qué fue por qué tomaste esa decisión? Exacto. Pues sí, mira, mi meta no es así llegar a ser famosa o tener dinero, porque somos peregrinos aquí, nuestra meta es llegar al cielo. Y pues yo quisiera que lo mismo que yo conozco otras personas conocieran también para que pod podamos estar todos allá juntos en ese gran día. Y pues la música fue para mí una parte bien grande en, en conocer a Jesús. Eh, me acuerdo que después de, de la experiencia de esa semana donde me entregué a Jesús, ya en mi casa la música empezó a cambiar, poníamos canciones este, cristianas y cada palabra tocaba mi corazón y esas canciones fueron una parte bien importante para mí. Entonces, pues, yo quiero que mi música haga lo mismo para esas personas que no conocen a Jesús. Bueno, Naomi, aparte de música y de cantar, ¿qué otras cosas tú haces allá afuera? Bueno, pues en mi trabajo en sí, yo soy maestra, llevo ocho años... Dando kindergarten, los niñitos de 5 años, tengo 15 niñitos en mi salón y pues lo disfruto mucho de verdad. Y aparte de eso, pues en la iglesia trabajo en el, en el departamento de música y también trabajo con los conquistadores, este con niñas de séptimo octavo grado y lo disfruto mucho. Bueno, Naomi, háblame un poquito de ese CD que tiene ahí, que se llama Naomi, de las canciones que tiene. Pues sí, mira, eh, eh, la canción Aquí Estoy, ya la estamos promoviendo, también tenemos un video de esa canción. Oh, ¡Qué bonito! ¿Y dónde se puede escuchar esta CD? ¿Dónde se puede encontrar? ¿En una página de web? Tiene una página, ¿verdad? Sí, lo pueden encontrar en mi página de naomi.com. Se escribe así, N-A-H-O-M-Y, y pueden conseguir el CD. Y también en las tiendas Adventive Book Centers. Okay, bueno. bueno, mi gente, este es el final del programa Mi Camino. Aquí su host Jaime Robles y la artista Naomi.